Yo odio cuando alguien hace ese sonido, no me gusta nada. Marhabas, Bajleher, buenos días. No estoy en mi mejor momento, la verdad es que no es hoy mi mejor día. Hoy no tenía pensado grabar porque, bueno, creo que es evidente que es que la voz de camión que tengo, no, ya no ni de camionero, de camión. Estos contrastes de temperatura de un día frío, otro día 28 grados, otro día 12, otro día estamos volviéndonos un poco locos. El otoño no lo hemos encontrado y nos estamos poniendo todos malos aquí en la zona de la montaña. Es que ayer mismo fue anoche a Vela a darle una medicina a un vecino porque él también se había puesto malo y bueno, estamos todos un poco iguales. Pero bueno, nada nuevo y todos tenemos que pasar este año por lo mismo. Yo pensaba que yo no iba a caer, pero he caído y además bastante temprano. No tenía pensado realmente hoy grabaros, he estado echando de comer esta mañana a los animales. La verdad es que no me he podido resistir porque hoy van a pasar cosas, vamos a avanzar en los establos de los animales que estamos haciendo, la obra que estábamos haciendo, recuerdo. Bien, muchos me habéis estado preguntando que por qué ha estado tan parada estos últimos días, estas últimas semanas, y es que estábamos esperando que el herrero, el sudor, que se llama aquí en Marruecos el sudor, el herrero, pues terminase su trabajo para poder venir a hacernos el nuestro, ¿no? Hoy llega el sudor a media mañana aproximadamente, dice que va a estar aquí. Abel no trabaja, de hecho, hoy por la mañana para poder echarle una mano empezando a bajar materiales y nos ha dicho que en 2 días nos tiene absolutamente todo terminado, así que eso significa que en un par de días ya estará prácticamente terminado tanto el tejado, que vamos a hacerle a los establos, como la división de cada cuadra. Entonces ya podremos empezar a meter aquí a nuestros animales y eso me va a poner muy contenta porque estos últimos días hemos incluso decidido dejar de sacar a la vaca porque la última vez que la bajamos se hizo bastante daño y es que no sois conscientes desde casa las distancias que tenemos aquí, pero realmente estamos bastante lejos de donde está ella en casa de Ahmed durmiendo, tanto la vaca como las cabras. Y sí, las cabras son de monte, las cabras no tiene ninguna dificultad para andar entre montaña y piedras, pero la vaca sí, la vaca es que es un animal que pesa mucho. Y de aquí, y de la casa de Ahmed donde está durmiendo, hasta aquí, donde la ponemos a nuestra finca, donde la ponemos a pastar, pues hay bastante distancia, una distancia que se encuesta, hay zonas de camino muy fino donde la vaca más de una vez se ha caído, se ha tropezado y se ha hecho algo de daño. Y el último día se cayó, incluso se quedó un poquillo coja durante unas horas y me asusté bastante. Así que hemos decidido que no vamos a volver a hacerle pasar ese calvario, aunque sea para pastar y salir a comer fuera. Seguimos alimentándola estos últimos días con pienso y paja, como estamos haciendo, y que aguante 2 días más dentro, porque pues eso, el sudor viene hoy y en un par de días esto ya está terminado y ya estará inshallah, si Dios quiere, aquí la vaca y el resto de animales, en los establos que hemos hecho. Y bueno, que estoy muy contenta y que si esto va a pasar hoy, evidentemente que lo quería compartir con vosotros. Así que pues vamos a enseñaros un poco cómo avanzamos el día de hoy, las cosas que tenemos pensadas hacer. Y vamos al lío a ver si me sirve de algo esta vitamina. Y nada, las naranjas todavía no estaban hechas, ¿eh? Les queda un poquillo para recoger el árbol aquel. Pero bueno, no me podía aguantar, tenía muchas ganas, están buenísimas, de verdad, más ricas si cabe que el año pasado. Y no me podía aguantar, y encima es que lo necesito, mi cuerpo me lo ha pedido, vamos. Mirad, estoy echándole un vistazo al trigo. Sabéis que esto, porque quiero cortar un poco y empezar, ya voy a empezar a cortar, esto lo sembramos hace ya unas cuantas de semana, a ver si no me lo destrozan esta gente, que me lo destrozan todo y se echan aquí, por eso si veis alguna calva, es de esta gente que tiene la costumbre de echarse aquí porque está muy fresquito. Ahora mismo, como veis, tiene rocío de la mañana. Está húmedo. Entonces no se le puede dar de comer a la vaca o a las cabras. No se le puede echar de comer hierba que esté mojada porque le hace daño en el estómago. Entonces tengo que esperar a que se seque. Por la tarde voy a empezar ya a cortarlo y ya empezamos a darle alimento de lo que hemos sembrado nosotros, económico a más no poder, a la vaca, que está todo el día comiendo. No os hacéis una idea de lo que come. Aquí quiero que sepáis que esta hierba que hemos sembrado le llaman tribo con B, tribo en vez de trigo. Entonces yo no sé en español cómo se le llama a esta hierba, porque no es el trigo como tal que sale de espiga. A ver si alguien puede decirme qué variedad de trigo es o qué variedad en sí de planta es, porque la verdad yo no sé la traducción exacta.
Bueno, voy para arriba para echar hora de comer a la vaca y a las cabras. Mirad, esta zona aquí también está sembrada de trigo, que la hicimos ya hace unas cuantas de semana, y esta, si os fijáis, tiene aquí un pedazo de calva porque ya hemos empezado a coger por las tardes. Como la hierba ahora está mojada, pues no se le puede dar. Es muy malo para cualquier animal que con pasta hierba mojada recién por la mañana. Dicen aquí además que se les puede hinchar el estómago y se puede morir. Entonces siempre se espera a que esté seca. Aquí se siembra esta hierba para echarle de comer a las vacas, sobre todo, o las cabras y las ovejas, porque lo bueno que tiene esta hierba es que una vez la cortas, como este trozo que veis aquí, esto ahora vuelve a brotar otra vez para arriba. Entonces no hay necesidad de volver a sembrar desde cero, sino que durante varios meses pues esto va a estar volviendo a crecer solo y no hay necesidad de volver a sembrar. De hecho, cuando brota, ahora brota todavía más grueso, porque estas plantas, si veis, son muy chiquitillas, muy finas. Pero ahora cuando vuelve a brotar de segunda, vuelve a brotar todavía más grueso, más grande. Así que es maravilloso. Trigo se llama, no sé si sabéis cómo se llama en español. Os lo agradezco mucho que me lo digáis, porque he intentado buscarlo y no lo he encontrado. Jamás vais a ver a la vaca, en este caso, que esto lo hemos hecho sobre todo por la vaca, porque las cabras están pastando todo el día afuera. Jamás veréis a la vaca. Mirad, detrás de mí, ¿veis todo esto que está trabajado? Pues si os fijáis, ya ha empezado a germinar. Todo esto de allá atrás, aquello. Todos estos trigos. Todo. Y pensaréis que es mucho. Pues no es suficiente, porque la vaca no hace otra cosa que comer. Está todo el día comiendo. Todo el día. Esto lo que se hace es que se le corta por las tardes, que esta tarde os lo voy a enseñar, y se le lleva pues para comer. Pero jamás veréis a la vaca pastando aquí encima de la hierba que se ha sembrado para ella, porque el 80% la pisaría y se desaprovecharía, no la comería, porque además la hierba que está sucia y pisada ya no la quiere. Tiene que ser fresca. Entonces lo que se hace es que se corta y se la lleva. Se le lleva. Vámonos. Vamos, se cura. Nada, que llegaron ahora mismo con las máquinas para que vayan cortando los hierros ahí arriba y hacer las medidas con las herramientas que tienen. Y luego ahora mismo llega... ¿Las medidas de qué? Las medidas de las habitaciones, que son 6. Vale. ¿No? Y luego viene un coche con todo material de chapa. ¿Te llama? Ah. Kulshi, sí. Kulshi.
Y ahora va a empezar a... Van a cortar todos los hierros. Va a cortar todos los hierros. Y luego viene un coche con materiales. Pero ojo, no trae chapas para tapar. Ahora lo que estamos haciendo es la medida, los hierros, dónde va todo, ¿no? Sí, todo el soporte, la... Soportes y tal. Ya luego traemos luego las chapas para taparlo todo. Después, para hacer un toldo que baja todo, que tapa todo. A las noches que hacen frío y los animales no pueden aguantar el frío, pues se tapa. Después, cuando hacen buen día y hace sol, como hoy, pues se sube... Sí, pero el todo es más para adelante, no es algo que vayan hacia ahora. Claro, pero digo, la idea es como ahora mismo hacer lo que estamos haciendo, ya luego chapas, ya luego toldo, ¿no? Se hace primero el hierro y ya después traemos ladrillos y se separa también con ladrillos todos los... Las habitaciones, las cuadras. Exactamente. Exactamente. Cada cuadra va a ir dividida con hierros y con ladrillos. Exactamente. Por la parte de abajo con ladrillos, pero arriba con hierro y vamos a colocar primero los hierros. Joder, pues sí que se han ido lejos las gallinas, que ni se ven. Vamos a ponerla aquí, que nos limpie un poquillo la zona de las colmenas, que casi ni se ven. Casi me olvido de las codornices, voy a por ellas. Casi me olvido, pero bueno, como fíjate, todavía tienen algo de sobras porque anoche, ayer, le dejé mucho por la noche. Oye, ¿a ti qué te pasa que no te mueves? Ah, me has asustado. Bueno, ¿sabéis una cosa? Si os digo que desde que llegaron... ¿Qué? No, no lo has visto. No, no he visto. ¿A la gallina? Sí. No, ¿por qué? Yo los he escuchado al gallo por donde tú estás, pero como muy lejos. Claro, hombre, no pasa nada, pero como haya por ahí un perro o algo, bueno, y como se acerquen al río, está lleno de comadrejas. Las gallinas que están sueltas, estos días las llevan sueltas ya todos los días, no pasa nada, pero si se van muy lejos, como estoy viendo que no están por aquí, y las escucho muy lejos, hombre, pues es un problema. Sí, chicas, sí. Bueno, pues como decía, sabéis que no, nos habrán puesto como unos 20 huevos aproximadamente desde que llegaron estas codornices, cuando son 49 codornices. 20 huevos desde que llegaron aquí. Cuando las codornices son aves que ponen mucho huevo y además es que ponen huevos muy pronto, a muy temprana edad. A los 40, 50 días de haber nacido ya están poniendo huevos. ¿Cuál es muy temprano a diferencia de otras aves que te tienes que esperar 5, 6, 7, 8 meses? Pues aún así no nos están poniendo huevos. Pusieron huevo al principio de llegar y luego ya no han puesto. Le hemos preguntado a Abdelatif, se llamaba si no recuerdo mal, el chico al que le compramos las codornices. Y nos ha dicho que el único problema que tienen las codornices es que cuando los cambias de sitio tardan bastante en adaptarse y volver con su rutina de poner huevos todos los días. Así que dice que pueden llegar a tardar hasta 40 días en adaptarse para volver a poner huevos con la misma normalidad con la que lo suelen hacer. Así que bueno, no nos queda otra cosa que esperar. Pero huevillos hemos cogido pocos, la verdad, de momento. Yo estaba un poco preocupada porque digo, tienen agua, tienen comida, tienen un espacio grande, cosa que antes no tenían. Digo, a ver si ahora el problema va a ser que tienen un espacio grande y las estoy volviendo aquí locas. Y tienen que estar encerradas en apelmazar unas con otras para que pongan huevos. Digo, no puede ser, vamos. ¿Qué? Ah, estaban ahí. No me lo puedo creer. Pues entonces yo estaba escuchando otro gallo. Están ahí, ¿las veis? Están ahí, estaban al lado, estaban en la sombra escondida, no las había visto yo. Qué susto me ha dado. Es que no sé qué le pasa a esto, que no encaja bien, vamos. Yo ahora. Sí, cuaja. Pero mira, doblado, ¿sabes? Ya. Esto hay que arreglarlo, está mal. Sí. Aquí está.
Vale, mientras los herreros van a quitar los hierros, que ya los han quitado todos realmente, han quitado todos los hierros que había aquí a lo largo del muro, nosotros vamos a hacer algo que llevo mucho tiempo deseando hacer y que ya lo vamos a quitar del medio porque no lo soporto más, y es quitar esta casetilla, que es la última que nos queda, que fue el primer gallinero de todos los que hicimos cuando llegamos aquí y que fue y ha sido gallinero de muchas aves. Han estado también aquí los pavos reales, también han dormido las cabras y bueno, nos ha servido de mucha ayuda, pero sabéis que os he contado en otras ocasiones que la caña sí te apaña muy bien para no hacer ningún gasto y crearte alguna casetilla de este tipo, pero al final lo que ocurre con la caña es que se vuelve muy vieja con el sol, la lluvia, etcétera, y lo único que hace es soltar un polvo que es desagradable, no es higiénico y acumula bichos. Así que por eso hemos estado haciendo estos nuevos gallineros de las codornices y las gallinas que son de hierro, porque desde luego es lo mejor. Vamos a quitar tanto este trozo de vallado que hicimos como el gallinero completo. Además, lleva siendo durante mucho tiempo, me habéis visto en 200 millones de vídeos arreglar este lugar, que es el que donde guardamos las herramientas y las cosas que no sabemos dónde guardar. Y bueno, pues ha acabado siendo, como siempre, un basurero. A pesar de que lo he organizado muchas veces, acaba siendo un basurero, porque aquí entra y sale todo el mundo. Todos los trabajadores, la gente que viene aquí a hacer algún trabajo en concreto, saca, mete herramientas y acaba siendo pues lo que es ahora mismo, un basurero de herramientas. Así que vamos a quitarlo, porque le tengo una rabia a este sitio, a pesar de que al mismo tiempo agradecida, y también me trae muchos recuerdos, va todo para afuera. Pero para afuera, es que no lo soporto, ¿eh? El pobre, le tengo un asco, pero es terrible. Os voy a poner por aquí una foto del primer día que lo hicimos y lo terminamos. Hace ya, pues, tres años más o menos, que recuerdo aquello. Maravillosos. Pero va siendo hora de cambiar y hacer las cosas mejor. Así que va para afuera, vamos a ir vaciando. Bueno, tenemos aquí hasta la gasolina de la motosierra, esto huele fatal, huele mucho a gasolina aquí. Al principio de hacer las cuadras dijimos que una de las secciones iba a ser una habitación para guardar las herramientas, pero pensándolo bien os comenté después que después de todo lo que nos había costado esta obra, perder una habitación para herramientas, pudiendo ser una habitación más para animales, una cuadra más, un establo más, llamémoslo X, pues sería una pérdida, ¿no? Así que de momento estas las pocas herramientas que tenemos aquí, que en realidad hay más guarrería que otra cosa, las vamos a dejar fuera con un plástico cubierto y van a estar incluso mejor cubiertas que aquí, que solo hay caña. Vamos a desmontarlo, no vamos a destrozarlo, dentro de las posibilidades, porque las cañas son muy viejas, ¿no? Esto tiene 3 años por lo menos. La verdad es que dentro de lo que cabe ha durado bastante. Pero ya os digo, higiénico para los animales no es. Además está pegado a casa, por lo tanto es que no lo queremos. Entonces, y nos quita también parte de las vistas. Está bastante alto, no es lo que quiero tener precisamente aquí donde está. Entonces, vamos a intentar desmontarlo, destrozando lo menos posible para reciclar todo este vallado, todas estas cañas que ya están unidas y colocarlas en alguna zona de la finca a modo vallado temporal, hasta que vayamos cambiando pues por otro tipo de vallado. Aquí no se tira nada. Ese es el problema. Ese es el problema, que aquí no se tira nada. Muchísimo, hasta grapas tiene también, de todo, de pasada, nos pasamos mucho, muchísimo. Agua dulce, agua fresca de un manantial, el agua une a todos, nos da vida y dignidad. Agua, 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 agua.
sana y la vida te da. Agua salpica y purifica y del cielo cae. El agua une a todos, nos da vida y bueno, pues aquí tenemos todas las láminas que reutilizaremos en el vallado, que va con piedras, pero hay zonas que no se pueden colocar las piedras. Va solo cañas, otra zona solo piedra y otras zonas del vallado va piedra y caña. Así que todo esto lo vamos a reutilizar. Y tachán, ¿qué os parece el resultado? Está vacío, Dios, qué sensación de libertad. Así era un poco cuando llegamos aquí, esto era más, me está recordando más a cuando llegamos. Y la verdad es que me gusta mucho tener esto mucho más libre, ¿no? Me sentía súper encerrada. ¿Sabéis lo que siento que pega aquí? Mirad, vamos a limpiar esto dentro amarillo en un momento. Siento que aquí pega como un pequeño pollete, pero fino, de hierro, aquí. Como una pequeña vallita como para no caerte. Típico hierro negro de cualquier ventana de Sevilla. Eso es lo que siento que pega ahí. Y ya aquí abajo, libre. Y en todo caso, aquí abajo, así a modo bajito, la casa para los perros. Creo que, no sé, tenerla pegada cerca de casa y enfrente de los establos y demás, lo veo una opción buena. No quiero que duerman lejos de casa, es que me hacen sentir muy segura, ¿sabéis? Que por los animales también está bien, pero es que si los dejo, no quiero que duerman lejos de mí. Te hemos pillado, Lorenza, te hemos pillado. ¿Dónde están los huevos? ¡Dilo ahora! La Kate. La hemos pillado. La gallina del vecino ha puesto 600 huevos otra vez. Pues nos los vamos a comer. ¡Guau! ¡Wow! Hay muchos. Que no tienen gallo ni nada. Que no van a salir huevitos. Que pollitos, huevitos hay. Thank you.
Luego viene el vecino y los explota porque dice que están pasados. Porque como no sabemos cuándo los ha puesto, porque se esconden y hacen nidos por aquí por mi finca, pues los vamos a aprovechar. Se acabó. Vamos a hacer otra tortilla de patata y se la damos de comer. Le vamos a decir, estos son de tus huevos. Me kehta aankhon ki dekhi, tu kehta kaagaz ki lekhi, tera mera manwa ek kaise ho re. Con el resfriado que tengo, el sol que hace, el sudor, ¿o más se ocurre mojarme? Sí. Que nadie se confunda, que Omar está haciendo el paripé. No. No puedo ni gritar, que me voy a quedar afónica. Omar está haciendo el paripé. No hacen ni 20 grados. O sea, hace calor cuando estás trabajando. Hace calor cuando estás trabajando, haciendo cosas en el sol, pero el herrero viene con dos pantalones, que me he fijado. Tiene el chanda debajo del pantalón vaquero. O sea, no hace calor. Hace calor cuando estás haciendo cosas. Dice, hace calor. Ana Coliales, Omar, Liuma. Liuma, Ana Chuya, me sirve esta. Ya de perdidos al río. Si estoy mala, igualmente. Bueno, no me digáis que no, por Dios. Tenemos aquí todavía esto por recoger, pero se ha quedado esto de limpio, madre mía. Qué sensación de amplitud después de haber quitado este gallinero, que ha dejado hasta la forma, ha dejado un escalón. Pero bueno, poco a poco pues irá volviendo a la normalidad. Ahora se ve esto muchísimo más amplio y muchísimo más cómodo. Y hemos quitado aquí un nido de bicho más. ¡Daba! ¡Uf! Bueno, pues con estas cachopatatas que tenemos aquí y estos huevos que acabamos de pillárselo a la gallina, vamos a intentar hacer otro día patatas. Para asegurarnos que estos huevos son comestibles y que no son muy viejos, la forma de hacerlo es simplemente sumergiéndolo en agua. Si el huevo cae para abajo, significa que es joven, que el huevo está comestible, que no está muy viejo. Pero si flota, es que está...
sienta. Si flota quiere decir que está viejo y ante la duda mejor no comerlo. No sé. Fil, 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 fil
España, España. No, Francia. Chile, Spain. Hassan. 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 Tasher, venga. Se iba, daba. Sam. Omar le va a dar la vuelta con el plato al revés. ¡Oh! Está buenísima. Tantita. Bueno, no era lo esperado. La idea era haber colocado todos estos hierros, que son los que van a principalmente separar y sujetar parte del techo, del tejado que vamos a colocar. Los han montado, los han unido, los han cortado y han hecho este de ejemplo para que yo viera cómo va a ser el resultado de mañana, pero mañana vendrán a terminar. Luego arriba, si veis, también hay unos hierros que han tenido que soldar. Y claro, todo eso lo han soldado aquí. Bueno, les ha llevado parte de la mañana, ya se han marchado, pero mañana dicen que vienen y ya lo terminan. Bueno, ha llegado el momento esperado. Vamos a hacer la unión. Y es que teníamos separado. Algunos me habéis preguntado que dónde estaba el macho, porque son 5 patos en vez de 4. Lo teníamos separado. Ah, bueno, se le acaba de cagar Omar el pantalón. Lo tenemos separado porque estaba haciendo daño. Si os fijáis, es un pelín más grande que las hembras. Y bueno, supongo que porque es el macho, no porque tenga mayor edad, pero les estaba haciendo daño. Tanto que dejarles dormir juntos en un sitio tan cerrado, pues como que no. Así que hemos esperado unos días para que las dejase tranquilas y vamos a hacer la prueba ahora que tienen este buen sitio y veremos a ver qué pasa. La verdad es que me sigue dando miedo dejarles dormido en el mismo sitio. Joder, mira, se hablan y se juntan que parece que se han echado de menos. Vamos a darle un pequeño voto de confianza al macho y veremos a ver cómo se comporta ahora estando aquí con las hembras. De momento parece tranquilo. La primera vez que está probando él el estanque, ¿eh? La primera vez. Por favor, mira qué colores tiene. Estás de humar, ¿eh? Todas estas caras que están aquí son de Omar. Mira qué colores tiene, por favor. Antes, es un macho, dice. ¡Wow! Sí, uno, sí, tiene mucho pelo, ¿eh? Fíjate, esta qué color más bonito es. Y tiene ahí. Y solo, estas solo son algunas, tiene más, pero. Pero fijaros que tiene, ha tenido 3 crías. Bueno, 4 con esta, con este machito. ¡Ay, qué color! ¡Me encanta! ¡Ay, qué color! ¡Qué color! ¡Qué color! ¡Qué cosita! Sí que parece de mentira, mi vida. ¡Qué chiquitita! ¡Qué chiquitita! ¡Qué suave!
Bueno, están estas que son un poquillo más, más grandecitas ya, pero mira, tienen esa. ¡Qué ideal! Es igual que la nuestra. Bueno, que la de la Jiménez. ¡Oh! Y por favor, esta ya es para comerse la modelo total. Pero niña. Y ese pelo que me trae. ¡Ay, por favor! ¡Dios! ¡Qué colores, de verdad! ¡Qué color más bonito, Dios mío! Lo digo de verdad, estoy enamorada, vamos. A cenar, Luz, hija. Mi vida, que ya te estamos preparando, vamos. Un pedazo de sitio que te va a quedar. Lo que pasa es que hoy han ido un poquito lento esta gente. He intentado meterle prisa y ya, pero no ha habido manera. Mañana en charla. Ya verás que sí. Toma. Finto. Me siento, finto.